Y aquí estamos con Héctor Rossi, muy bien acompañado, que está ternado en interés general por Trasnoche 26, Héctor. Sí, Paula, feliz cumpleaños, Paula. Y gracias a la gente de Crónica por otra invitación, a la gente de Aptra por la nominación. Súper contentos ahí en la madrugada, peleando el rating, y acá estamos nominados, ¿eh? Sí, porque aparte encontraron un, digamos, un nicho bastante importante, un horario donde se quedan los trasnochados, digamos. Sí, viste que es difícil la madrugada, pero en Canal 26 encontramos aquí como el mix entre noticiero, entretenimiento, magazine, y nos viene yendo bien. ¿Qué querés que te diga? Estamos contentos. Bueno, por algo están internados. ¿Hay alguna cábala, Héctor, algo? Sí, tengo una cábala que le decía a la gente de Intrusos que no puedo decir al aire, pero que si gano la voy a develar. La vas a decir, claro, arriba del escenario, digamos. En el escenario la digo, porque si no gano, me la guardo para el año que viene, pues la voy a tener que modificar, evidentemente. ¿Y pensaste ya algún speech, digamos, si ganás? No, vos sabés que creo que parte de la cábala es no creerse ganador. Me parece que creerse ganador te la tira para atrás. No, si ocurre, ahí apelamos a la espontaneidad, ¿viste? ¿Y qué se encuentran en el programa? Porque hay de todo, hay fantasmas, hay de todo en ese programa. Ah, sí, no, en la Trasnoche 26 es un mix de noticias internacionales, sí, de charlas. Vos sabés que mi faceta paranormal está siempre presente, ¿no? Entonces, bueno, sí, ahí aparece alguna historia, un testimonio, tratamos de buscar entretener a la gente que está despierta de noche tan tarde, y creo que lo estamos logrando, ¿viste? Por supuesto que sí, y lo mejor para esta noche, Héctor. Estoy muy contento de estar acá, muy contento de estar acompañado por Caro, que se vino de San Juan, y bueno, de verte a vos también. Todos amigos, gracias. Colegas, con Héctor estudiamos juntos, por eso, bueno, gracias, Héctor, gracias, lo mejor. Gracias, Paula, gracias a todos. Y seguimos con más de esta gran alfombra roja. Los nominados a interés general del año 2021 son... Interés general. Dicho esto, A24. Pues, digo, me parece que lo que se demostró en el día de ayer es que hay un combo de necesidades insatisfechas. Más data, La Nación Más. Vos hablabas recién de los sueldos de la policía. Paranormal, Crónica HD. Las personas que tuvieron un encuentro con seres extraterrestres. Sobredosis de TV, C5N. Vemos que además interviene un periodista que tiene que ir en salvataje del conductor. Dice, negra. No, sí, es así, Trasnoche 26, Canal 26. A través del Circo de Soleil y luego del regreso de Soda Stereo. Una gira que se pospuso por la pandemia. Y el Martín Fierro a Mejor Programa de Interés General 2021... es para Sobredosis de TV, Elizabeth Bernazzi, Juan Di Natale, C5N. La negra Elizabeth Bernazzi y Juan Di Natale llevan adelante Sobredosis de TV, un noticiero que resume lo mejor de lo ocurrido en la semana, haciendo repaso de archivos, siempre con una mirada crítica, buena dosis de humor político y gran creatividad.